Hola a todas, y hoy tengo de todo, no me quedé quieta porque ustedes saben que no me quedo quieta y busqué cosas y hablando y chateando con Alicia, que también es de nuestro taller, quería hacer una batita, me puse a buscar y ahí estoy con la batita terminada y encontré de todo, así que les voy a ir mostrando, lo prometido es deuda, del punto que habíamos aprendido. El punto cortito para mezclar los colores, así que les voy a mostrar. Ustedes sumen a todas sus amigas, a todas sus gentes conocidas que tengan ganas de tejer y hacer una linda acción solidaria para poder llevar estas prendas y este abrigo a cantidad de gente que la necesita. Así que bueno, doy vuelta a la cámara, les muestro lo que prometí y arrancamos con nuestra clase de hoy. Esta es la bufanda que yo les había dicho que tiene la línea blanca, la línea celeste, la línea azul más oscura. Mi hijo me dijo que parece que es una bufanda netamente argentina. Ya le puse la etiquetita de seda acá, le mandé unos flecos por acá y quedó hermosa, hermosa, hermosa. Así que bueno, esta era la promesa de tejido de la semana anterior que me había quedado pendiente. Y les voy a contar lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer batita. Botón, botón. Puede ir el botón para adelante o lo podemos poner así para atrás. Chicas, les cuento, es la primera vez en mi vida que tejo una batita. No le tejí ni a mis hijos, porque les voy a contar que a mis hijos, en realidad a mi hijo mayor, a Manuel, le tejió mi mamá. Y les voy a mostrar porque aún la guardo. Esta batita tiene 25 años porque mi hijo está a punto de cumplirlos. Y es la única prenda que me guardé tejida por mi mamá. Y esta vamos a ver si podemos sacar este punto que son los ochitos. Creo que Dolly hace este punto que a mí me encanta, que hizo de hecho un poncho hermoso. Así que esta va para la semana que viene. Y esta semana, o hoy en realidad, vamos a hacer esta, así que voy a enganchar el teléfono, acomodarme un poco mejor la silla y usted ahí me dejé el anotador. Chicas, estoy anotando, me están haciendo hacer lo que en mi vida hice, porque yo tejo derecho y que sea lo que Dios quiera. Y ustedes me están haciendo ordenar algunas cosas que la verdad me encanta. Bueno, esta es la batita terminada, la voy a dejar en el costado. Tengo acá este hilo hermoso que es un hilo certificado. Este que me llegó muy lindo. Y tenemos a alguien del Chaco, dice Meli. Saluda a María Luisa del Chaco. ¡Guau! De Chubut a Chaco. Estamos todas las ches. Arrancamos. Nudo corredizo. Y vamos a hacer 25 cadenitas. Yo voy rápido con las cadenitas. Vamos. Una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Voy a sacar un poco de lana para que no ande tironeando del ovillo todo el día. Y no quiere salir la lana. En fin, que haga lo que quiera. Al final, así son los ovillos. Hacen lo que quieren. Vamos de vuelta. 25 puntos dijimos. Hago dos cadenitas de más. Una, dos. Hago una lazada. La dejo libre. Y pincho en el otro punto. En el punto que me quedó. Salteando las dos cadenitas que hice al aire. Y cierro los tres juntos. Lazada, pincho y cierro los tres juntos. ¿Se acuerdan este punto? Yo lo enseñé acá. Es como un, queda como un elástico. Lo hicimos en las bufandas, que queda hermoso. Lo hicimos en ponchos, me parece también. Pero queda como un elástico. Lo hicimos en gorros, si no me equivoco. Si voy un poquito rápido es porque quiero mostrarles la parte donde hacemos los aumentos para la tirita del bretel y
y cómo va quedando. Si tienen dudas, ustedes le van escribiendo a Meli, que yo ya les conté que no sabe tejer, pero que la vamos a hacer tejer en cualquier momento. A veces le voy a llevar algún telar a Meli para que, aunque sea, nos haga flores o nos haga los accesorios para pegarle a la ropa, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Meli, vos decime si hay alguna sugerencia más y yo, viste, arranco. Voy haciendo lazada y cierro todo junto. Y se acuerdan que para el otro lado era tomando la parte de atrás del punto. Ya estoy llegando al final y lo vamos a hacer juntas. Cuéntenme si van tejiendo, si ya tienen prendas, si no les voy a ir contando yo. Ahora llegué al borde, no les cuento nada si no me equivoco. Y vamos de vuelta a sacar un poco de lana. Chango, chango, chango. Y hacemos una, dos. ¿Y qué hago? Lazada y agarro el punto por el lado de atrás. ¿Se acuerdan que tengo las dos cadenitas? Solamente agarro la hebra de atrás. Y cierro todo junto. Doy la vuelta, engancho la hebra de atrás y cierro todo junto. Doy la vuelta, engancho la hebra de atrás, cierro todo junto. Doy la vuelta y así hasta que llegue al otro lado. Esta es la segunda vuelta que hago. ¿Por qué las estoy contando? Porque necesito saber cuántas para después subir el bretel. Esta es la segunda vuelta. Si yo me equivoco, ustedes anoten. Esta es la segunda. Cuando uno se escucha decir las cosas, en general no se olvida, pero bueno, todo puede pasar, ¿no es cierto? Así que seguimos por acá. Les voy contando de paso que la ropa que hicimos entrega antes de las vacaciones de invierno se está entregando entre hoy, mañana y el viernes. Es un jardín que se llama Juan Diego, que queda en Bécar. Llegamos a través de una amiga mía conocida que nos hizo el contacto. Meli habló con la gente, con la directora del jardín. Estuvimos por entregar antes de las vacaciones de invierno, pero como habían tenido en el barrio varias situaciones de COVID, decidieron postergar la entrega. Así que están entregando hoy a una sala, mañana a otra, así hasta llegar al viernes, y les están dando, junto con todas nuestras prendas tejidas, un regalito por el Día del Niño. Así que supongo que en breve llegarán las fotos. Llegué hasta el otro lado, van dos vueltas, dijimos, dos puntos al aire, una lazada, y el primer punto lo agarro todo. Esto es para que le dé más fuerza en el borde, ¿sí? Para que no me quede tan agujereado. Y en el resto de los puntos, lazada y pico el lado de atrás. Esta es mi vuelta 3. Esta es mi vuelta 3. Esto es importante porque la próxima es la que yo necesito, la 4. Vamos a sacar más lana. Vamos a sacar más lana. Espero que no se me haga lío con esta lana. Ya veo que sí, pero bueno. Ya me voy a pelear después con el ovillo. Por ahora seguimos. Seguimos, seguimos. Y si yo voy rápido es porque siempre el mismo punto. No les estoy enseñando ni cambiando en el camino. Yo quiero ver cuántas de ustedes están tejiendo, cuántas de ustedes solo me están mirando. Meli, ¿llegamos a 100 hoy? ¿Vos qué decís? Ni de casualidad, ¿no? ¿Cuántas vamos? ¿20, 25, 30, 35? Fuimos 40 la semana. No, es mentira, la semana pasada fue la jornada, éramos como 70. Así que hoy no menos, ¿eh? Vamos, chicas, vamos que tejemos. Díganme si están. Yo sé que están tejiendo en casa, lo que no sé es si están tejiendo cuando yo estoy tejiendo. Ese es el punto. A mí me encantaría verlas en este momento tejer conmigo y ver qué están haciendo. De vuelta, el último punto lo agarro los dos juntos para que le dé más sostén. Y el primero lo mismo. Esta es mi vuelta número 4. Somos 49, chau. Meli, cuelgo los guantes, ¿eh? 50, una más. Buscate de tu mamá, decile a tu vecina, alguien que se sume, así somos 50, chicas. Y la semana que viene voy por las 100.
Bueno, vuelta número 4. ¿Por qué digo que es la importante? Porque cuando lleguemos a la otra punta, vamos a sumarnos los puntos del bretel. Estoy bárbara con el tiempo, así que estoy divina con el tiempo. Ya tengo todo fríamente calculado. Ayer es la primera vez, chica, que tejo con reloj para ver cuánto tardo en tejer. Así después sé que lo puedo hacer en cámara mientras ustedes me están mirando. Que la verdad parece que no, pero es todo un desafío. Porque yo sigo hablando sola. Meli me contesta a veces lo que ustedes van preguntando, pero seguro que ustedes en casa se van muriendo de risa mientras yo voy hablando sola. Y bueno, es esto lo que nos tocó. La profesora que tienen. Seguimos, ya estoy llegando al borde. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Me voy a sumar algunos puntos. Yo les prometo que la semana que viene hacemos en dos agujas, pero para hoy sí ya no me daba enseñar uno y el otro. Les dije que se me iba a enredar todo, efectivamente se me enredó, pero bueno, son las cosas que nos pasan en cámara, ¿no? Vamos a pelearnos un poco menos. Ahí está. Y va a funcionar. Bueno, llegamos hasta acá. Me quedan 4 puntos. Mi mamá estaba, Meli. Saludó a mi mamá. Ya que mostré la batita, por lo menos que se sienta orgullosa. No sé si sabe que la guardé. Muy bien, llegué hasta el borde. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me voy a sumar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Me hago 2 más. 1, 2, que son los que voy a dejar libre. Lazada, pico y cierro 2. Es el mismo punto que venía haciendo. Pero me agregué 8 puntos que son los que me van a hacer de bretel. Entonces, sigo tejiéndolo todo. 4, 5, 6, 7, 8. Y acá ya estoy de vuelta. 8. Y acá ya estoy de vuelta en mi tejido. Que como bien dijimos, el primero lo agarro doble. Ahí está. Y sigo. Siempre por atrás. 1. 2. Vamos a hacer 2 vueltas. Así les muestro cómo llegamos allá. Y vamos a desenredar esto. Ahí va. Ahí estamos. 1, ahí va. Siempre con la lazada y cierro todo junto. Les voy a contar que esta batita también queda hermosa con el punto que les mostré antes de la bufanda, con el combinado de colores. También queda hermosa. Solamente de imaginarla me digo que queda hermosa. No es que la haya probado todavía. Pero ese punto es muy bonito también para poder hacer una batita. Y lo otro es que yo la estoy haciendo a lo ancho. No la estoy haciendo como de la panza para el pecho, sino que la estoy haciendo como envolviéndolo de la axila a la cintura, ¿no? La voy haciendo como de costado. Me explico, ¿no? Ahí está, llegamos al final. ¿Y qué pasa? Sigo. Cuando llegue, lo voy a apoyar para que lo vean. Tengo, ¿ven? Tengo la parte de la batita y acá ya tengo la parte del bretel. Entonces, voy a ir de vuelta para allá. Me voy a sumar otro pedacito de bretel y voy a volver. Entonces el bretel va a tener una vuelta. 2, la que voy a venir para acá, 3, la que voy a volver,
y ese va a ser el borde del bretel. Voy a hacer una vuelta más y probamos cómo estoy de tiempo y les muestro cómo se sigue. Vamos, vamos, vamos. Casi que me voy a tejer la batita en vivo, pero no la voy a terminar. Ya se van a dar cuenta por qué, pero no importa, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Meli, vos decime si hay preguntas. Sofía pregunta, ¿para cuántos meses es ese tamaño? Yo te voy a contar, Sofía. Es un poquito más grande que la que tejió mi mamá. Mi hijo nació con 3,470 kilos y la usó más o menos desde recién nacido hasta los 2 meses. Mi otro hijo nació con 3,800 kilos. Y no la pudo usar. No sé si soy clara. Es para bebés chiquitos, chiquitos. Te diría recién nacidos, aunque prematuros y por ahí hasta los 2 meses, pero son bien, bien chiquitos. ¿Cuál es la manera de hacer batitas más grandes? En lugar de poner 25 puntos, podemos poner 30 puntos. Entonces, el alto, que sería de la panza al cuello o al pecho, va a ser más largo, porque yo voy a tener en lugar de 25, ahora lo vamos a medir 25 puntos, si pongo 30 es un pedacito más, y si quiero todavía un poco más larga, la hago de 35 puntos. El tema es que ahí el bretel, fíjense, acá llegué hasta el bretel, ahora te sigo contestando, los voy a tejer todos estos, ¿sí? Como se me presentan, agarrado del coste del punto de atrás. No te puedo creer, se me enganchó el cable. Ahí está. Con la lana. Todas estas cosas te pasan en vivo. Si las planificás, no te pasan. Bueno, entonces, si yo voy a tejer 30 centímetros, 30 puntos, perdón. El bretel me va a quedar un poquito más corrido y en realidad eso lo voy a ir midiendo a ver dónde me conviene. Entonces, ya hice una que fue la vuelta que fui para allá, dos que es la que vengo para acá y voy a hacer la tercera para completar el bretel. Con la tercera terminada, uno, dos, arranco, les voy a mostrar el ancho del bretel. Yo igual después le hice un borde con o sea, yo hice la batita blanca con el borde con este celeste. Nada, para darle un toquecito así de color, porque me pareció que era muy blanca. Pero pueden hacerla como a ustedes les guste. Esos son detalles de terminación que cada una creativa le pone lo que quieren. Ven, acá queda el bretel terminado de mi batita blanca. Ven que tiene una. Vamos a ponerlo acá, del otro lado. Ahí está. Está ahí está. Está la cadenita esta y la cadenita esta. Y acá tengo esta cadenita y esta cadenita. ¿Sí? Ahí vamos. Y vuelvo hasta abajo, que es la que voy a terminar. Y como hacía Blanca Cota, que se dejaba la torta preparada, yo me dejé una parte preparada y les voy a mostrar cuánto fui tejiendo para que después las dos partes nos queden iguales. Que ese es todo un tema. Hay algunos que tejen las dos al mismo tiempo. A mí en crochet no me gusta porque siempre me avanzo. De una me avanzo de la otra y por ahí no las tejo exactamente al mismo tiempo. Entonces lo que hice fue anotar cuántas vueltas, guapa, fui para cada lado. Entonces voy a llegar hasta acá al final. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, son y 21, estamos perfectas. Miren todo lo que tejí en 20 minutos, chicas. Estamos perfectas, perfectas. Y obviamente la semana que viene les muestro cómo quedó terminada.
Si alguna se anima a hacer la otra batita con esos ochitos y me pasa cómo era el punto, si no, yo después le escribo alguna y me dicen. Bueno, ahí va. Me parece que me falta una más. Una, dos, tres, cuatro. Si yo vuelvo, vamos a mirar bien. Ah, no, lo hice más finita. Bueno, estamos bien. Esta es la que veníamos tejiendo ahora. Entonces, cuando ahora vuelvo, que lo vamos a hacer, voy a llegar hasta acá, ¿sí? Lo vamos a hacer juntas, esta última, y después les muestro cómo seguimos. Dos, porque ahora tenemos que hacer toda la parte de la pechera. Uno, dos, pincho acá. Y agarro todos los de atrás con una lazada. Sofía, te contesté la pregunta, ¿no es cierto? Estamos todas claras. Así. Si hay alguna otra pregunta. En dos agujas no lo voy a tejer así, lo voy a tejer de abajo para arriba. ¿Sí? Ahí estamos. Estamos. Vamos llegando al final. Y vamos a contar que tengamos 25 puntos, obviamente, que esta es fue nuestra partida. Y le sumamos los 8 puntos para el bretelito. Ahí está, llevo uno más, dos más, uno más. Uno más. Y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quiere decir que me falta uno. Perfecto. Ahí vamos. Y acá tengo que tener 25. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces tengo cuatro hileras, aumento 8, vuelvo una, vuelvo dos, vuelvo tres y cuando voy en la cuarta freno antes del bretel, no lo termino. Bien, esta la voy a seguir tejiendo 7 hileras más, ya tengo una, tengo que hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es como lo tengo acá. Esperen que se me soltó. Ahí estamos. Entonces tengo el bretelito, que está igual que este. ¿Sí? Vamos a poner uno arriba del otro. Está más estirado porque lo acabo de tejer, pero les juro que son exactamente, exactamente iguales. Ya me pasó esto. Lo pongo hacia arriba. Después se achicharra un poco, porque como estuve tejiéndolo, voy estirando la lana y queda un poquito más grande. Pero está igual. Entonces, ¿qué hice? Hice una, hice dos, hice tres, hice cuatro, hice cinco, hice seis, hice siete. Las conté invertidas, pero bueno, las conté como para el otro lado. Hice siete. Cuando me queda la lana acá arriba, vuelvo a aumentar 8 puntos para arriba. Pincho este y agarro de vuelta los 8. Uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De vuelta. 1, 2. Los dejo vacíos con la lazada. Pincho. Cierro. Pincho. Y cierro. Pincho. Y cierro. 3, 4. 5. Opa. 6. 7. Y 8. Agarro estos dos y sigo hasta el otro lado. Opa.
Enredó. Se abrió la hebra. Perfecto. Y voy por la hebra de atrás. Cierro 3. Cierro 3. Acuérdense que va con lazada. Cierro 3. Se ve, ¿no, Meli? Ahí está. Se me fue el ovillo al piso. Así que espero que no se enrede entre la pata de la mesa. Pero no importa. Seguimos. 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 Dolly pregunta cuántos centímetros. Ahí medimos todo, Dolly. Quería terminar esta para mostrarles cuántas vueltas hice entre bretel y bretel. Si me da el tiempo, termino esta parte para que la vean terminada y la medimos, si no, la medimos de la blanca, ¿te parece? Allá vamos. Tengo acá mi centímetro. Tengo mi tijerita, tengo todo hoy. No me faltó nada, tengo mi anotador con todo lo que fui escribiendo de lo que hice para que después no me pase que me olvidé. Dolly, vos después contame cómo es el punto del ochito. Ahí está. Que a vos te sale divino con dos agujas. Es más, quise buscar algún ochito con crochet, pero no me salió lindo, así que voy a seguir buscando. Iris nos saludas desde Carlos Paz, Córdoba. ¡Ah, no! ¡Esto es tremendo! Hemos llegado a 4 provincias, o sea, incluyendo Buenos Aires, ¿no? Porque estamos, ¿dónde dijimos? Chubut, Chaco, Córdoba. Díganme que hay de algún otro lugar más. Había de Tandil, me parece, la semana pasada, o de algún lugar de Gran Buenos Aires había también, ¿no? ¡Guau! Chicas, estoy súper orgullosa. Yo les quiero agradecer a todas, porque realmente para mí esto es un placer. Yo estoy en mi casa, estoy tejiendo, haciendo lo que me gusta, compartiendo esta pasión con ustedes, tejiendo prendas que son hermosísimas para abrigar cada vez a más chicos. La verdad que no tengo palabras para... O sí tengo palabras, tengo un montón de palabras. De hecho, ya vengo hablando hace 29 minutos. Y si ustedes todavía siguen ahí, es que no las aburrí. Realmente estoy súper, súper, súper orgullosa y contenta de todo lo que venimos haciendo. Les cuento también que estuvieron de Silsa. Yo tenía varias mantas que nos había donado la gente del lado H. Nos donó cuadrados y entre algunos que uní yo y otros que unió la mamá de una amiga, le dimos a Silsa como 9 mantas, Meli, o 7 o 9 mantas, no me acuerdo. Me parece que era un número impar seguro. Y ya me escribió Mariela de Silsa que las habían entregado. Estaba súper, súper contenta. Así que seguimos tejiendo y distribuyendo prendas por todo el país, porque Silsa también manda a varios lugares. Ah, nos saluda Marisa desde Corrientes. No, no, no. Esto es lo más, chicas. Lo más de lo más. Vamos con una vuelta más, que yo ya estoy recopada. Hablo, tejo, leo. Ya multitasking me queda corto. Miro la pantalla. No me equivoqué, ¿no? Ustedes controlen que no me equivoque. Vamos con la tercer fila del bretelito. Te digo, me das 10 minutos y te termino la batita. Pero ustedes se van a aburrir ahí viéndome tejer todo lo mismo. Así que vamos a terminar esta parte. Y después yo para la semana que viene les termino la otra. Lo que voy a hacer, me parece, es mostrarles cómo podemos hacer un ojalito, porque el que hice en el otro, si bien quedó bueno, me parece que está más piola hacerle un ojalito más chiquito, para un botón más chiquito.
Hay otros que también lo cosen el bretel, entonces ya no ponemos ningún botón, que para los bebés también está bueno, no vaya a ser cosa que el botón se salga o se lo metan en la boca y lo chupen y esas cosas. Pero bueno, se puede. Lo que le da el botón es como un poquito más de altura. Y si les parece que el bretel está cortito, después pueden tejer un par de vueltas más solo del bretel. Entonces, de última, si el bebé creció de largo, le vamos aflojando el bretel. ¿No es cierto? Ahí está. Termino esta vuelta, Dolly, y lo medimos, ¿te parece? El jardín me pone Meli. Juan Diego, entregamos 207 prendas y todos los aplausos son para ustedes. Y a Silsa le entregamos en total la semana pasada 198 prendas. Ah, o sea que además de las mantas que se pasó a buscar Mariela por acá, le llevamos más prendas. Hay gente de Ranec, de Banfield, provincia de Buenos Aires. Tremendo, tremendo, chicas. Realmente, va, yo digo chicas, ¿hay algún hombre entre nuestro público, Meli? ¿Vos viste alguno que se haya animado? Porque es cuestión de animarse esto, ni más ni menos. Yo sé que hay un montón de hombres que tejen, así que es cuestión de animarse. No les digo que se me enredó todo. ¿Qué va a ser? Bueno, pasa en vivo esto. Vamos a desarmar un cachito más, así puedo seguir tejiendo. Y lo medimos, Dolly. A ver, me quedan cuatro vueltas más. ¿Se animan? Graciela pregunta, ¿para un gorrito con ese punto va todo derecho? Sí, sí, yo hice varios gorritos con este punto, de hecho, y queda re lindo porque como es un poquito, te voy a mostrar, ves que es medio elástico el punto, como que si el bebé tiene más pancita se estira, y si vos le haces el gorrito para el otro lado, se estira así. Así que sí, para mí reda para gorrito, queda muy lindo. Queda muy lindo. Bueno, ¿me aguantan entonces? Además, las mantas de Bet Israel nos entregaron un montón de cosas re lindas. Ah, la gente de Bet Israel se sumó a lo de Silsa, ya me acuerdo, ahí está. Listo, gracias Meli y ya lo voy avisando entonces. Graciela preguntó, ¿tenemos algo más? No. Y yo estoy 3:34, perfecto. Bueno, ¿me aguantan tres vueltas más? ¿Qué dice el público? ¿Sí? ¿Me aguantan? Así les muestro cómo queda por lo menos una parte terminada. Porque ahora cuando llego hasta el bretel, se me corta o sea, me elimino 8 puntos y solo me quedo con mis 25. Así que lo vamos a verificar cuando llegamos al borde. Ahí estamos. Ahí estamos. Genial. Genial. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Entonces este lo voy a sacar. Y lo vamos a agarrar todo para que no quede agujereado. Perfecto. Y ahora me vuelvo para el otro lado. Acuérdense, solo el primero y el último me agarro los dos para que tenga un poquito más de agarre en los bordes. Porque como estoy agarrando, ven, agarro solo una hebra, a veces se estira por demás y se hace como agujerito. Y si queda en el borde no queda lindo. Por eso además yo le hice como un bordecito del otro color, como para darle una terminación. Pero de vuelta, eso a criterio de la que esté tejiendo, como les guste a ustedes. Igual así terminado queda perfecto y está prolijo también, no tiene agujerito ni nada. Yo solo porque me gusta hacerle como el bordecito en medio punto. Chan, chan. No te enredes, que me queda poco.
Y allá vamos. ¿Se quedó la gente, Meli, o se fueron todas a tomar el té? Siguen ahí en la pantalla del vivo de la Fundación Tzedaká. ¿Estuvieron mirando el premio RS? ¿Cuánto era, Meli? RS, ay, responsabilidad social corporativa, que nos dieron igual que el año pasado el premio al taller de tejido. El premio a nuestra jornada este año fue el premio a nuestra jornada virtual, primer jornada de tejedoras virtual por Zoom. Eso les van a poder decir a sus nietos. Yo hice la participé de la primera jornada de tejedoras por Zoom. ¿Quién participó? ¿Quién participó? No hay muchas jornadas de tejedoras por Zoom, ¿no es cierto? Nosotras hicimos la primera. Vamos, la fundación. Y tejimos cuadraditos. A mí me quedaron divinos los cuadraditos al final. Hacía rato que no tejía cuadradito a dos agujas. Bueno, una vuelta más y ya me callo la boca, se los prometo. Medimos y me callo. Me parece que hoy hablé más que nunca. Estamos y 30 y pico, así que estoy bien de tiempo. Estamos bien, estamos perfectas. Llego hasta acá. Y la última para bajar y que me queden parejos los dos lados. Esa última vuelta. Vamos para el otro lado. Última vuelta, ya estoy, ya estoy. Ah, mira, lo terminé antes de lo que pensaba. La última vuelta me queda arriba. Pensé que me tenía que quedar abajo. Así que estos dos puntos los sacamos. ¿Y qué voy a hacer? Yo lo cosí como tejido, este. Fíjense. Acá, ¿ven? Lo cosí tejido. Pero, perdón, se puede coser agarrando uno a un lado, uno del otro. Así que lo que voy a hacer, por si me dan ganas de coserlo tejido, le voy a dejar un hilo bastante largo y lo voy a rematar acá para que no se me vayan todos los puntos. Perfecto. Bueno, cerrado esto, Dolly, vamos a medir. No se vayan, chicas, y vamos a medir. Ancho, 20 centímetros. Está estirado, así que no me crean tanto. Voy a ver si medimos el blanquito. El blanquito. También, 20 centímetros, sí, créanme. Porque como queda un poco estirado, 20 centímetros, dijimos. Entonces yo me voy a anotar acá para que cuando después me pregunten les pueda decir. Ancho, 20 centímetros. Alto, tiene 17 y medio, casi 18. Vamos a ponerle 18. Alto, 18. Y los breteles miden 7 centímetros. Bretel, 7 centímetros. Entonces, terminé esta parte, que ahí me entró toda en la pantalla. Esta me quedó por la mitad, entonces me queda terminar de tejerla, unir de este lado, unir del otro lado, y yo le hice un borde, les muestro acá, le hice el borde este celestito, era la que yo tejí es blanco, le hice el borde celestito a todo la parte de arriba, para que le quede el cuellito y los breteles con el borde. Y cuando llegué acá, le hice un ojal, ¿sí? Es una cadenita forrada con medios puntos. La próxima, si quieren, hago una de estas para mostrarles cómo la hice. Tenía botoncito medio celeste, medio verde, y le puse para un lado y le puse para el otro. Esto es lo que les decía, el botón es medio grande, el ojal me quedó medio grande, seguramente termine acomodándolo o haciéndolo un poco más cerrado, más chiquito. Pero bueno, acá tenemos terminada una batita o un chalequito súper abrigado, porque la lana esta es súper abrigada y es cómodo porque podemos poner una camiseta y este va arriba,
o para estar en casa, es una prenda que está re linda y abrigadita. Y le deja los bracitos libres para que el bebé se pueda mover cómodo. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Voy a poner la cámara de frente. Así me ven a mí. Buenísimo, acá estoy de vuelta. 34 se quedaron. Qué genias que son, la verdad. Las felicito. Y bueno, si hay alguna otra pregunta, voy a correr la pantalla a ver si veo algo más escrito. Cecilia dice que bueno, Nilda dice te salió muy lindo, Julieta me saluda, Cookie, hola a todas y las extraño, buenísimo, chicas, la verdad es un enorme placer para mí seguir dándoles este rato de compartir y de estar con ustedes. Les mando un beso enorme, un abrazo súper, súper fuerte, hasta la semana que viene.